Mini Racing Adventure. Muy buenos días, parceros y parceras. Pues el día de hoy les traigo este otro juego llamado Mini Racing Adventures. Es un juego, pues, de mini carros en unas pistas con obstáculos. Y pues lo que tienes que hacer es muy breve, la verdad. O sea, aceleras de acá de este lugar, o sea, de la parte inferior derecha de la pantalla y retrocedes de la parte inferior izquierda de la pantalla. Del mismo modo, en los saltos, si dejamos apretado el acelerador, el carro se nos va a ir hacia atrás. O sea, se nos va a picar el carro, por decirlo así. Y si le damos el freno mientras estamos en el aire, se nos va hacia adelante, como lo acaban de ver. Bueno, el objetivo del juego es coger la mayor cantidad de monedas posibles. Y comprar pistas, comprar coches, comprar toda clase de vehículos que tenemos. En este caso, pues yo me voy a matar para mostrarles a ustedes los vehículos que hay. Bueno. Bueno, les voy a mostrar en estos momentos los vehículos que hay desde motos, carros Monster y otros vehículos curiosos. Sea, mira, hay un Jeep, hay un camión, hay camiones Monster, hay buggies, cuatrimotos, motos de dos llantas, tenemos un tractor. Pues varias clases de buggies tenemos. Go-kart. Tenemos más clases de jeeps. Tenemos una mini moto. Tenemos uno de esos carros grandes que pues no sé qué será. Pues me imagino que será otra clase de carro Monster. Tenemos un carro militar. Y sí, tenemos muchas clases de coches diferentes para poder escoger. Bueno, también están las diferentes clases de mundos que tenemos. Tenemos mucha variedad de mundos para escoger. Mira, acá están lo que podemos mejorar del carro para poder tener un mejor rendimiento en la pista. Como lo dice el motor, la suspensión, las llantas, el chasis y el tanque de gasolina para que no se nos acabe tan rápido y podamos avanzar muchísimo más. Todos estos son los otros mundos que nosotros tenemos. No quiere decir que entre más avancemos más difíciles sean, sino que son diferentes clases de pistas y cada una tiene su nivel de dificultad. Entre más avancemos en cada una de las pistas, más difícil se nos va a volver el camino. Bueno, ¿qué más les digo? Es un juego muy recomendado, un juego muy bueno, también pues bastante entretenido, no necesitas de internet para jugarlo. Pesa 88,99, o sea, pesa casi las 89 megabytes. Pues es relativamente liviano. Y bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal en YouTube, Retroanime Espacio CR, y también suscribirse a mi grupo de Facebook, a mi Twitter.
Y bueno, todo esto queda aquí abajo en la descripción. Y que tengan unos muy buenos días, muchachos. Hasta luego.